Hoy tenemos el gusto de tener a nuestros lectores y amigos para la rendición de cuentas 2013. Ruego a ustedes, por favor, apaguen los celulares o pónganlos a vibrar para que no haya interrupciones. Bueno, damos inicio a don Carlos Pérez Barriga, nuestro director. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos y agradecemos obviamente por su asistencia. Y a continuación damos paso a la rendición de cuentas de parte de Diario Universo, como la ley manda. Yo voy a hacer una pequeña introducción y a continuación va a dar el informe económico de los números de la empresa, el gerente Leonardo Terán, y luego vendrá por parte del contenido subdirector César Pérez. Por lo tanto, empezamos por el objetivo de la reunión, que es cumplir con la obligación legal de rendir cuentas a la ciudadanía. Antes de hacerlo ante el Consejo de Participación Ciudadana, recibir de parte de los lectores convocados comentarios y sugerencias que nos permitirán servirlos mejor. El segundo, objetivo de Compañía Anónima del Universo: informar sobre lo que ocurre en la ciudad. Este es nuestro objetivo como empresa, obviamente. Lo que ocurre en la ciudad, en el país y en el mundo, de una manera clara, objetiva, imparcial y veraz, con la mayor honestidad intelectual posible. Ofrecemos elementos de reflexión sobre los asuntos de orden público desde los espacios editoriales y de análisis. Educar y entretener. Tercero, los medios. Los medios los cuales pertenecen a Compañía Anónima del Universo directamente, porque también está Radio City, pero Radio City tiene un RUC diferente, lo cual amerita que sea un informe independiente a esto. Por lo tanto, lo que vamos a ver hoy en día aquí son los que están debajo de Compañía Anónima del Universo, que son El Universo, Universo.com, Diario Super, Viva Guayaquil, Viva San Pronto. Entonces, eso es mi mini introducción. Ahora lo dejo con el gerente general, que me informará sobre los números. Gracias. Bueno, perfecto, Carlos, gracias. Buenas tardes. Efectivamente, como ha dicho el director, estamos haciendo esta rendición de cuentas conforme lo manda la ley, cumpliendo así pues con lo establecido. Quiero destacar que la Compañía Anónima del Universo es una empresa privada, ¿ya? Una empresa privada que pertenece a un grupo de accionistas. Y bueno, esta empresa tiene, como lo acaba de decir Carlos, cambiemos la lámina, tiene algunos medios de comunicación. Estos medios de comunicación son El Universo, Diario El Universo, Diario Super y dos diarios gratuitos que circulan en Guayaquil: Viva, Viva Guayaquil y Viva San Borondón. ¿Ya? Adicionalmente tenemos el sitio web del Universo, que es eluniverso.com. Acá en este cuadro estamos presentando la cantidad de ejemplares que circuló diario, que circularon los diferentes periódicos en el año 2013. Circulación promedio diaria. Son 79.728 ejemplares de promedio diario que circuló el Universo, 43.117 ejemplares que circuló Super. Viva Guayaquil tiene una circulación, repito, es gratuita, por 14.000 ejemplares, y Viva San Borondón igualmente 14.000 ejemplares. El Universo.com en el año 2013 llegó a 2 millones de usuarios únicos, ¿ya?
En el año 2013, eluniverso.com fue el sitio ecuatoriano más visitado, el que tuvo una mayor cantidad de usuarios únicos. Por otro lado, en este cuadro también se presenta el número de lectores promedio diario, porque claro, una cosa es la circulación de un periódico y otra cosa es la cantidad de lectores que tiene el diario, ¿no? Entonces, en el caso del Universo, tenemos un promedio diario de 368 mil personas que lo leen al periódico. ¿Ya? Eso es una audiencia muy importante, es la audiencia en medios impresos más importante del Ecuador. Y Diario Super tiene 91.835 lectores. Toda esta información, obviamente, es información nacional. Es tanto de Guayaquil como de Quito, de la costa, de la sierra, del oriente, Galápagos, o sea, a nivel nacional, ¿no? Cambiemos la lámina. Ajá, ahí vamos a la lámina correcta. Ya. Ok, bueno, acá en la parte financiera, este es el balance general al 31 de diciembre del 2013. Es la información financiera de la compañía Anónima del Universo, que incluye, como dijimos, a los medios de comunicación indicados y que no incluye a Radio City, porque esa es otra razón social que pertenece al Universo, pero es otra razón social y será materia de otro reporte, otra rendición de cuentas, ¿no? Este balance general, que está cortado al 31 de diciembre, es la fotografía de la empresa en ese momento. Es un balance general auditado, está auditado por la compañía Deloitte, ¿ya? Perfectamente auditado, entonces pues está avalado por esta firma internacional de prestigio, ¿no? Bueno, claro, y esto vale la pena comentarlo. Siempre nuestros reportes financieros han estado debidamente auditados, o sea, conforme manda la ley y conforme manda la superintendencia de compañías. Esto se entrega también a la superintendencia de compañías con una serie de anexos. En todo caso, aquí tenemos los activos corrientes y los activos no corrientes. En definitiva, los activos es lo que la empresa tiene, lo que tiene en su poder. Tenemos un total de activos por valor de $55.909.476. $55.900.000. De los cuales activos corrientes totalizan $19.460.000. Efectivo y equivalentes, activos financieros mantenidos hasta su vencimiento, cuentas por cobrar, inventarios de papel, productos para la producción, otros activos, y en activos no corrientes tenemos un valor total de $36.448.000, que corresponden a la propiedad, a la planta, a los equipos, a la maquinaria. Son activos básicamente fijos. Ahí tenemos inversiones en subsidiarias y asociadas por valor de $4.100.000. Ahí estaría pues Radio City y Univisa. Tenemos la empresa, tiene una participación en la empresa de televisión pagada Univisa. Tenemos el 50% de la participación de esa empresa. En pasivos corrientes tenemos un total de $10.105.000, ¿ya? Y en total de pasivos, en pasivos no corrientes, tenemos $13.000.000 con un total de $23.000.000. Los pasivos son lo que la empresa adeuda, ¿ya? Entonces tenemos cuentas por pagar por 6 millones, son cuentas que corresponden a pago de inventarios, obligaciones acumuladas por 2 millones y obligaciones por beneficios definidos por $13.000.000.
tenemos un total de 23 millones. O sea, del total de pasivo y patrimonio, por 55.909.000, la empresa adeuda 23 millones. El patrimonio de la empresa es más importante. Esta es una empresa que está financiada básicamente por los accionistas, ¿no? Es una empresa privada que está financiada principalmente por los accionistas, capital social, las reservas y los resultados acumulados de la empresa, por valor de 6.900.000. Bueno, esto creo que valía la pena destacar. Podríamos pasar al estado de pérdidas y ganancias o al estado de resultados. El estado de resultados, por primera vez en 24 años esta empresa, digo por primera vez en 24 años, porque yo estoy en la gerencia general 24 años, y la empresa nunca ha perdido. Esta es la primera vez que la empresa pierde dinero, ¿ya? Lo cual es lamentable, porque una empresa privada tiene siempre que ganar, o sea, debe ser una empresa rentable. En todo caso, el año 2013 generó una pérdida final por un valor de $1.279.000. Nuestras ventas por servicios de publicidad e imprenta suman $30.384.000. La venta de ejemplares editoriales y optativos es por un valor de $24.600.000. Arriendos de bodegas, etcétera, que tenemos acá, que no ocupamos, 379, otros ingresos, bueno, un total de $55.600.000. El costo de ventas, por un valor de $31.340.000. El margen bruto, por $24.263.000. Gasto de ventas, $13.500.000. Gasto de administración, $11.539.000. El gasto financiero neto por $792, otros egresos neto $15.000, pérdida antes de impuesto a la renta $1.587.000. Bueno, aquí vale la pena también quedarse en este punto, el impuesto a la renta total. A pesar de haber perdido, hemos pagado $717.000 de impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque, digamos, este valor corresponde a los anticipos que por dos ocasiones todas las empresas deben hacerlo durante el año, y estos anticipos se calculan conforme a una fórmula polinómica que está calculada, digamos, o sus elementos corresponden al año siempre anterior, de tal forma que eso representa el pago preestablecido de un valor, adicionalmente de las retenciones que nuestros clientes nos realizan conforme a la ley también para el pago de impuesto a la renta. Entonces, esos son los $717.000. Antes, este dinero se podía, a través de un trámite, conseguir la recuperación. Hoy en día, simplemente se convierte, el valor pagado se convierte en un impuesto a la renta mínimo, o sea, lo cual es algo extraño, pero así es la ley, así estamos, y tuvimos que, o sea, tenemos que registrar ese valor, lo cual eleva la pérdida a $2.304.000. Y en otros resultados integrales tenemos $1.025.000 a favor, digamos, por reclasificación de ciertas partidas, con lo cual llegamos a un resultado final integral conforme a las NIF, a las normas internacionales de contabilidad que están vigentes en el Ecuador, de $1.279.090 negativos. Este es el estado de resultados. Inmediatamente pasemos a un cuadro donde tenemos la inversión publicitaria, Melina. Ese es, agrandémoslo. Ya.
Sí, aquí antes de presentar, claro, el principal ingreso que tiene la compañía, o el ingreso, sí, el ingreso más importante, ya lo vimos en el estado de resultados, y el que es generador de rentabilidad, ¿ya? El que genera y permite una rentabilidad importante, es la venta de publicidad. Acá yo no estoy haciendo una comparación con años anteriores ni nada, sino simplemente estoy demostrando qué ocurrió en el año 2013, ¿no? En el año 2013, el tamaño del mercado de publicidad ecuatoriano, conforme a información de Infomedia, es por valor de 395 millones de dólares. ¿Ya? De los cuales el universo captó 30 millones 400 mil. Equivale esto que la compañía anónima El Universo, con sus medios Super, Universo, Vivas y el .com, sin Radio City, captaron el 7.7% de la inversión publicitaria del año 2013. Esta inversión publicitaria, como comentario simplemente, es superior a lo que ocurrió en el año 2012. Sin embargo, como información complementaria también, nosotros tuvimos una caída en los ingresos publicitarios. Y en parte esto se explica por los dos renglones que vienen a continuación. El sector privado invirtió 357 millones de dólares, ¿ya? De los cuales el universo captó el 8.1%, 28 millones 900. Y el sector público, la inversión total del sector público, de todo el sector público, gobierno central, municipios, consejos provinciales, justicia, sistema electoral, etc., fue de 38 millones de dólares, de los cuales nosotros tuvimos o captamos una inversión por valor de 1,5 millones. Esto es el 3.9%. O sea, la observación de esos porcentajes nos dice que el sector privado encuentra que la audiencia del universo, la audiencia y el público del universo es importante, y invierte en base de estudios, etcétera, que realizan, invierte en una cifra finalmente del 8.1%. En cambio, el sector público, ellos seguramente por otros motivos deciden invertir menos. Esa inversión de 1,5 millones de dólares es básicamente una inversión que corresponde al sector público de gobiernos seccionales, municipio de Guayaquil, otras municipalidades, consejos provinciales, de la región, ¿no? De nuestra región, que y finalmente captamos un 3.9%. El gobierno central, la inversión que hace, a diferencia de otros años, es mínima, por no decir ninguna, incumpliendo lo que está especificado en el artículo, por lo pronto incumpliendo, no sabemos si en el futuro va a cambiar eso, ¿no? Pero incumpliendo lo que está establecido en el artículo 95 de la famosa ley de comunicación que está vigente. El artículo 95 se refiere a la inversión pública en publicidad y propaganda. Y en su parte inicial, el artículo dice, me voy a permitir leerlo, las entidades del sector público que contraten servicios de publicidad y propaganda en los medios de comunicación social se guiarán en función de criterios de igualdad de oportunidades, con atención al objeto de la comunicación, el público objetivo, a la jurisdicción territorial de la entidad y a los niveles de audiencia y sintonía. Entonces, efectivamente, este porcentaje está dejando en claro esta,
este desequilibrio, o sea, está dejando claro que efectivamente el artículo 95 no está por lo pronto siendo observado por parte de las entidades públicas. Bueno, eso. Y bueno, sí, la siguiente lámina, correcto, que queremos manifestar que la Compañía Anónima del Universo, como siempre, cumple pues con este universo han cumplido a cabalidad con sus obligaciones tributarias, laborales y societarias. Para constancia se adjunta en la carpeta que será entregada al Consejo de Participación Ciudadana conforme a la ley, el certificado de cumplimiento de obligaciones emitido por el Servicio de Rentas Internas, el certificado de cumplimiento de obligaciones emitido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el certificado de cumplimiento de obligaciones emitido por la Superintendencia de Compañías, como lo venimos haciendo hace muchos años, muchísimos años. Bueno, para finalizar, simplemente destacar que la compañía se preocupa, hace todo lo necesario para dar siempre cumplimiento a la ley. Una compañía que trabaja y labora, pero totalmente apegada con la ley ecuatoriana y especialmente con todas las obligaciones laborales de la organización que lo cumplimos a cabalidad. Nada más, doy paso al señor César Pérez, subdirector de la Compañía Anónima del Universo. Gracias, Leonardo. Ya. Esas son las secciones de El Universo. Sea El Universo, como explicaba el director, tiene varios títulos. Ahí estamos ahorita viendo solo El Universo. Esas son las secciones con las cuales cumplimos con el objetivo que también el director lo mencionaba en la segunda o tercera lámina, no recuerdo. Se las leo simplemente mientras mantenemos eso para refrescarlo, ¿no? Es que informar sobre lo que ocurre en la ciudad, en el país y en el mundo de manera clara, objetiva, imparcial y veraz con la mayor honestidad intelectual posible. Ofrecer elementos de reflexión sobre los asuntos de orden público desde los espacios editoriales y de análisis, educar y entretener. El Universo lo hace a través de todas esas secciones. Tal vez ahí lo que me está faltando es la revista que circula los domingos y es de una gran lectoría y también pues mi mundo, ¿no? Mi mundo es falta ahí. En la siguiente lámina, déjame avanzar acá está mi polla, que está, ahí estamos. La ley considera, obliga, manda, que debe haber espacios destinados a estos grupos prioritarios. De los pueblos y nacionalidades está claramente definida en la ley, nadie tiene ninguna duda, cuando se hablan de nacionalidades, pero no es así cuando se habla de pueblos. Incluso si ustedes recuerdan el último censo, la persona que se acercaba a censarnos no se atrevía, y así fue la instrucción para ese censo, a él definirnos a nosotros, sino era una autodefinición. Es así de subjetivo, ambiguo, y que la ley no se ha plasmado, digamos, en una ley. ¿Y por qué es importante que esté la ley? Porque así que para poderla cumplir, si no está clara la ley, no se la puede cumplir. En todo caso, la ley dice que hay que dar espacio a pueblos y nacionalidades, a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad. Y eso es el Universo, en la siguiente lámina. En el año 2013 tuvo las publicaciones esas que constan sobre cada uno de esos grupos, ¿no? Que constan ahí en esa lámina. En la siguiente lámina, bueno, hay mucho que decir ahí. También la ley dice en la rendición de cuentas que tenemos que hablar de cualquier resolución que nos hayan impuesto las autoridades estas de control del pensamiento que tenemos acá en el país ahora. Y tenemos pues el caso Bonil, una caricatura publicada el 28 de diciembre del 2013, y que salió la sanción de la
de Comunicaciones, de la Superintendencia de Comunicaciones, en este año. Bueno, yo creo que todos conocieron el caso, se acató la sanción, aunque vamos a apelarlo, porque la consideramos totalmente infundada, es un atentado contra el ejercicio de la libertad de expresión. En ese caso, pues la sanción fue que Bonil publique la rectificación, se publicó en el Universo y el Universo tuvo que también pagar una multa, una especie de una doble sanción. Cumplimos ahí el deber con informar el tema. Ahí está la caricatura y a la derecha la rectificación del conocido caso de Bonil. Siguiente lámina. El hermano menor del Universo, un buen hermano, Super, ya tiene 9 años circulando, está, digamos, en su 9º año. Está destinado a ofrecer información, educación y entretenimiento fundamentalmente a sectores populares. En la siguiente lámina está el resumen de las notas publicadas y el cumplimiento con los grupos prioritarios que señala la ley. En la siguiente lámina está Viva. Viva es una publicación gratuita semanal, una suerte de zonal o barrial, está destinado a un área geográfica específica. Tenemos dos, uno para Norte de Guayaquil y otro para San Borondón. Es un sector de San Borondón, tampoco es todo San Borondón. Como dije, es gratuita, es semanal y trata temas relacionados con la comunidad donde está, del mismo sector, ¿no? Informando, educando y entreteniendo a sus lectores. Y en la siguiente lámina están los grupos prioritarios que sus notas tocaron. De eso, pues, obviamente, lo que es pueblos y nacionalidades no es de su grupo objetivo, del interés de sus lectores, y entonces por eso no aparece nada. Y en las últimas dos láminas hablamos acá de la política editorial. Todo nuestro trabajo, de todos estos títulos que hemos visto, el Universo, Super, Vivas, todos se enmarcan en una sola política editorial, y esta lo definió el fundador Ismael Pérez Pazmiño hace más de 90 años, y que hoy en día todavía está, lo tenemos escrito aquí en la entrada al diario, para recordarnos todos. Dice: todo tipo de intereses son secundarios a los intereses de la nación. Y por nuestra naturaleza independiente rechazamos presiones de cualquier procedencia para variar el carácter imparcial de nuestras informaciones. Estas presiones pueden ser económicas o de grupos económicos o de grupos políticos. Tal vez dos, existirán más, ¿no? Pero dos así más claros, más fáciles de identificar. En los grupos económicos, en la crisis horrenda bancaria que vivió el Ecuador, la presión que recibía el diario de esos grupos económicos, llámense bancos, era muy fuerte. A pesar de eso, el diario estuvo informando siempre del tema. Es complicado manejar esa presión, pero existen esas presiones. Y nuestra política es rechazarla, ¿no? Y en lo político también, ¿no? En lo político, la derecha ecuatoriana, que estuvo tanto tiempo en el poder acá en los últimos 30 años, nos acusaba de ser de la izquierda, de tentar contra ellos. Y ahora es al revés, ¿no? Ahora la izquierda nos acusa de que servimos a la derecha todo el tiempo. Entonces eso nos pone un poco en el centro de esta derecha-izquierda política, que justamente refleja nuestra política editorial de rechazar estas presiones, ¿no? La presión que viene de la izquierda nos manda a la derecha, la presión que viene de la derecha nos pone un poco en el centro, eso. Y en la última lámina
nuestra misión la cumplimos siempre con respeto a la dignidad de los seres humanos en su diversidad, sea esta diversidad étnica, religiosa, sexual o de cualquier otra índole. El respeto, y además realizamos nuestro trabajo en ejercicio del derecho a la libertad de expresión, de prensa y de acceso a la información de los ciudadanos. No es que es un capricho de las empresas de comunicación, en este caso del Universo, o un derecho nuestro, no es un derecho colectivo de la ciudadanía a estar debidamente informado, y eso está en nuestra Constitución y está en todos los instrumentos internacionales de derechos humanos del cual el país es signatario. Y ese es el derecho que nosotros aquí lo ejercemos como nuestro trabajo. Ojalá la diversidad de medios es lo que garantiza que ustedes, los lectores, la ciudadanía, pueda escoger y informarse adecuadamente o como con la libertad que ustedes quieran, ¿no? Lo nuestro es una propuesta dentro de esa variedad. Y yo creo que con esa reflexión yo termino mi intervención y la doctora Mila termina un mensaje para ustedes. Gracias. Sí, yo quiero agradecerles su presencia, contarles un poco que ciertamente hemos preparado este informe porque la ley nos pide hacerlo y porque debemos presentarlo al Consejo de Participación Ciudadana más tarde. Pero lo que nos animó y nos entusiasmó a hacerlo es saber que teníamos que presentarlo a la ciudadanía, y para nosotros sinónimo de ciudadanía es nuestros lectores. Entonces, todo el tiempo mientras recogíamos las cifras, o sea, esto se ha resumido en poco tiempo, pero el trabajo sí requirió bastante más, ¿no? Lo hicimos pensando en quiénes son el sujeto y el destino de nuestro trabajo, que son los lectores. Por eso, muchísimas gracias por estar aquí. Para nosotros es sumamente importante su opinión. Siempre es importante su opinión. Estamos muy interesados en conocerla, por eso se les ha repartido una hojita a la entrada y queremos que le dediquen algunos minutos a llenarla. Por ejemplo, aquí se ha dicho cuáles son los objetivos del diario. Les preguntamos si ustedes, lectores que reciben nuestro trabajo, creen que cumplimos nuestros objetivos, sí, no, a medias, no sé. Les preguntamos qué secciones del diario prefieren, si hay algo que quisieran ver, algún tipo de información que quisieran ver en el diario y que no tenemos. Y por último, que nos hagan sus observaciones y sugerencias respecto a lo que han oído esta mañana. Nos habíamos propuesto que esta invitación a ustedes los retenga una hora. Como debo decir que hemos sido breves, reconocer que hemos sido breves, tenemos algunos minutos disponibles para que ustedes, algunos de ustedes, puedan hacer sus comentarios, preguntas, dudas, reclamos, protestas, lo que quiera. Celso, bienvenido. Simplemente les pido levantar su mano y vamos a darles la palabra en el orden que la levantan. A la una en punto vamos a cerrar esto porque no queremos retenerlos más de una hora. Sí, señor, si me hace el favor. El micrófono al señor, sí. Bueno, muchas gracias por haberme invitado. Mi nombre es Cristino Comoreno. Yo soy muy agradecido de mi universo porque da la coincidencia, ¿no? La casualidad de la vida, que cuando estuve en tercer año de la Universidad de Guayaquil, en el año 68, 1968, algún día había un problema muy serio en la universidad, de tipo totalmente académico, pero mis amigos, mi gallada, lo tomaron más por el lado político, ¿no? Y se trataba de unos especialistas o PhD que estaban montando unos laboratorios de física y química, y ellos querían votarlos porque eran gringos, porque eran americanos, ¿no? Entonces yo, a pesar de que era del grupo de izquierda, dije que yo seguía siendo de izquierda, pero para mejorar el Ecuador había que investigar y aprender.
Eso es todo pues, de mi parte. Y la sugerencia es que se creen algunas secciones, como ya hubieron hace años, la página educacional, hubo también el segmento agrario industrial los días miércoles, y me parece, por ejemplo, sería lindo que aunque sea una vez al mes hubiera una página sobre salud, sobre medio ambiente, ese tipo de cosas, sobre tecnología, ¿no? Tal vez una página al mes de cada una de estas cosas, como ya hubo hace bastantes años, ¿no? Una vez a la semana la página educacional y una vez a la semana la del suplemento agrario industrial los días miércoles. Eso es todo. Muchas gracias. Bien, a ver, un momentito. Acá el señor que pidió la palabra antes, señor. Por favor, si me ayudan. Quiero hacer todo lo posible por darles la palabra en el orden que la piden. Sí. Mil gracias, doña Nila. En primer término, agradecer la invitación, por supuesto. Agradecer la franqueza y las... felicitarlos por la franqueza y la sinceridad de lo que nos han demostrado a través de las láminas. Y por supuesto darles aliento desde mi pequeña trinchera para que sigan ustedes adelante, porque demuestran todos los días la valentía necesaria para ser hoy por hoy realmente periodista. Me permito, si me lo permiten, hacer unas muy respetuosas sugerencias al diario. Comparto aquello de las notas de mi antecesor que antes se hacían. Veo que a lo mejor falta darle un poco más de atención a la página que dice de la ciudad de Guayaquil. Antes era, y lo veíamos en las secciones del Universo, era una sección independiente en la entrega de los diarios, la ciudad. Hoy es simplemente la última página de la parte principal del diario. Entonces, un poco como que la información relacionada con la ciudad y sus problemas se ha reducido un poco en el segmento mismo de todo el diario El Universo, la página principal, la parte principal. Sería bueno recuperar esa sección, ¿no? Las cartas a los ciudadanos, conozco el reglamento, o las cartas de los ciudadanos que exponen sus problemas, el reglamento es muy rígido, solo permite una carta mensual a cada ciudadano. Mi respetuosísima sugerencia, a ver si esto podría ser 2, 3 o 4 veces, porque hoy por hoy realmente el ciudadano quiere expresar y solo tiene los medios de comunicación para hacerlo, y entre ellos los únicos independientes son los privados. Entonces a lo mejor ahí dar una apertura un poco mayor, una mayor flexibilidad al número de cartas que se puedan enviar al diario y publicarse por el diario. Y por supuesto, no deja de ser preocupante este primer año de pérdida del diario, y eso tiene que hacerse a base de marketing, recuperar el mercado a base de visitas individuales, como lo hicieron vuestros colegas, que poco se veían y aumentaron mucho su circulación a base de visitas in situ, casa por casa, oficina por oficina, con las debidas personas debidamente entrenadas para ofrecer la suscripción del diario. Yo creo que la suscripción es tan importante porque maneja el mercado, hay un mercado cautivo, pero también los canillitas han desaparecido un poco del diario en varios sectores de la ciudad. Antes cubrían toda la ciudad y cubrían casi todo el país. Entonces el diario está llegando menos a muchos sectores de la ciudad y también a menos provincias de las que llegaba antes. Entonces, por ahí a lo mejor hay una sugerencia mía muy respetuosa,
justamente ampliar ese marketing hacia afuera de los sectores. La señora había levantado la mano. Muchas gracias y muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Bisuete, soy ingeniero comercial y me pertenezco al grupo de los que le denominan discapacitados o personas con discapacidad. Venía a intervenir más que, y como siempre lo he hecho, y ustedes han tenido la gentileza de publicar muchas de mis cartas, en las cuales no solamente me he orientado justamente al área de los discapacitados. Y a eso va mi comentario, una sugerencia. Sé que lamentablemente las restricciones que se han impuesto a través de las leyes y tantas cosas les impiden a ustedes hacer seguimiento de ciertas situaciones. Los lectores muchas veces tenemos esa gran ventaja que ustedes nos brindan para expresar nuestras quejas, nuestros reclamos a las autoridades que no las cumplen. Mi sugerencia va hacia eso, porque muchas veces denunciamos y si bien es cierto, ustedes dan la oportunidad de que se publique en el medio, lamentablemente, o por lo menos si estoy errado en mi apreciación, muchas veces por el tipo de restricciones que se han impuesto, al parecer ustedes no las abordan más ampliamente. Y en cuanto al área vulnerable de los discapacitados, sí, una sugerencia también. De pronto, que no hagan ustedes lo que en su momento hizo el gobierno, que el gobierno se valía de los discapacitados para aprovechar su parte de lástima. Nosotros no somos personas de lástimas, somos personas de superación. Y hacia ese va mi sugerencia, que ustedes orienten y de pronto hagan mayores publicaciones en el sentido de que las personas con discapacidad no solamente somos para tenernos lástima, sino que día a día buscamos superarnos. Muchas gracias. Gracias a usted, sobre todo por su brevedad. A ver, atrás el señor. Buenas tardes. Por un elemental sentido de la cortesía, me identifico. Soy Colón Quirós de Rosor. Desde ya le quedo muy agradecido por la fineza de haberme considerado como una persona más en esta charla solemne que es muy importante. Primero comienzo dando gracias a Dios porque me permite todavía estar sobre la tierra. Segundo, agradezco a mis padres que desde muy niño me inculcaron el hábito de la lectura, ya que en mi casa nunca, de lo que yo recuerdo, faltó un ejemplar de Diario Universo. Eso me motivó a ser lector y a la vez me incursionó en los aconteceres nacionales e internacionales, ya que en esa época la tecnología no era tan de punta como ahora, que ahora basta un clic y uno está, digamos, relacionado con todo. Por eso mi sincera gratitud, y siempre lo he dicho y lo expresaré a Diario del Universo, y también quiero exteriorizar mi agradecimiento a las personas que colaboran en la para mí llamada página del conocimiento, que en sus dos caras, la de columnista o opinión, tanto a propios como a extraños, nos nutren cada día con un vasto conocimiento. Pido a este diario, de la manera más humilde y frontal, se siga manteniendo con esa línea de conducta de ser una tribuna de la verdad, sin favor ni temor. Y a la vez, pido a Dios lo siga bendiciendo. Si ya cumplieron 92 años, ¿por qué no duplicarlo para beneficio de esta y nuevas generaciones? Muchas gracias. Gracias a usted. Si me permiten el micrófono al señor de atrás, señor. Bueno, buenas tardes. Yo simplemente no creo que sea necesario hacer observaciones o recomendaciones al diario de los y a sus personeros, porque considero que la experiencia que tienen es demasiado como para tratar nosotros, digamos, de poder encontrar alguna idea. Lo único, digamos, que pediría que lo resuelvan aunque sea en parte, es qué clase de restricciones existen para cuando los lectores manden una carta. Porque yo antes me publicaba algunas, pero ahora los últimos prácticamente me las han cortado todas. Si estoy escribiendo mal, me estoy metiendo en caminos que están muy bien, sí me gustaría conocer. Gracias. Sí, acá el señor.
Bueno, yo solamente, mi nombre es Douglas Rangel y quería expresar mi gratitud al periódico por ese espíritu, ese símbolo que tiene para Guayaquil. Guayaquil ha sido sometida a lo largo de su historia por múltiples enemigos. Uno muy grande fue el fuego, y realmente un fuego de lava caliente cayó sobre este periódico, pero lo ha fortalecido más, como Guayaquil, que se ha podido continuar, levantar y continuar. El periódico continúa, y es un ejemplo para Guayaquil, para los guayaquileños. Por eso, cuando Guayaquil lucha, el Ecuador está cambiando, y ahora el universo, esa lucha ayudó al Ecuador mismo a elevar nuestro espíritu, nuestra personalidad, nuestra fuerza interior. Lo que no nos debilita, nos fortalece. Y eso es lo que yo veo en el periódico ahora, una gratitud por ese ejemplo de lucha a la familia Pérez y a todos los componentes del periódico. Gracias, señor. Buenas tardes, soy Claudia Delgadillo. Yo realmente en algunas ocasiones he podido dar mi voz, y eso es lo que yo quisiera agradecerles a ustedes, que permiten a los ciudadanos comunes dar nuestros pensamientos hacia la comunidad, y a su vez corroborar lo que han dicho algunos caballeros, si es factible que le den un seguimiento a los problemas que nosotros les planteamos, porque nosotros, si se los estamos planteando, es porque necesitamos una solución a estos. Gracias. Buenas tardes, señores, en este del diario Universo. Gracias por la invitación. Solamente quisiera, como una sugerencia que también ya he escrito acá en la nómina, a veces nosotros, tal vez con nuestros comentarios, nos ponemos en aprieto ustedes, porque tal vez somos a veces muy críticos, o no, se nos pasa la mano, como se dice a veces. Entonces, nos piden un poco de identificación ustedes para recibir nuestros comentarios, de los cuales yo tengo casi como 2 años haciendo, pero a veces cuando no hay, ustedes tienen nuestros teléfonos, a veces puede que los ponemos en mala situación ustedes con nuestros comentarios. Entonces podríamos, como se puede decir, conversar y ver qué se puede, qué es lo que está mal, para poderlo ubicar de otra manera. Esa es mi sugerencia. Muchas gracias por la invitación. Bueno. A ver, nos quedan 2 minutos, señora. Usted va a cerrar este diálogo. Sí. Gracias. Me parece magnífico que sea yo quien cierre esto con un mensaje brevísimo que tengo para este diario, que es el primero de circulación nacional. Bien dijo un caballero que expuso antes que este diario, con la fortaleza que tiene, debe seguir avanzando, porque Guayaquil es quien siempre ha levantado su voz y ha hecho historia en el Ecuador. Decir el universo es decir Guayaquil, y Guayaquil es el universo. Por tanto, yo aspiro y espero, estoy segura, que vamos camino a celebrar el primer centenario de fundación del universo con ese mismo ímpetu y empuje que dieron sus fundadores. Muchas gracias. Les agradecemos mucho, les habíamos ofrecido terminar a la 1, estamos cumpliendo nuestra palabra, es la 1 en punto. Mil gracias. Quiero decirles algo, hemos escuchado muy atentamente, creo que hemos aprendido algunas cosas de lo que ustedes nos han dicho, y muchísimas gracias por eso también. Ahora les pido por favor entregar la hojita
donde esperamos recibir sus comentarios y sugerencias, puesto que no tuvimos tiempo además para que todos puedan decir o los que dijeron digan todo lo que querían. Si me ayudan a recoger las pochitas, mil gracias y siempre bienvenidos. Que tenemos afuera un refrigerio pequeño.